Llegó el momento de demostrar tu talento. Vive Música, Festival Intercolegial Guayaquil 2022. Más de $5,000 en premios. Regístrate ya como solista o con tu banda. ¿Estás listo para vivir tu sueño? Inscríbete hasta el 31 de julio. Vive Música. Más información en vivemusicafest.com. Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landírez y ya iniciamos con todo el entretenimiento, con toda la información y todas las actividades que se suscitan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy, en este día lunes, vamos a tener un programa bastante especial. Vamos a dedicarle nuestro programa al festival que ustedes vieron en pantalla hace pocos segundos, el festival de Vive Música. Así que estamos muy emocionados el día de hoy porque también contamos con dos invitados muy especiales. El primero de ellos, y que ya nos acompaña aquí en el set, es el magíster Gustavo Vargas, director de la carrera de Artes Musicales, y él también es parte de este festival intercolegial llamado Vive Música. Licenciado, ¿cómo le va? Bien, Luis, muchas gracias por invitarnos. Estoy muy agradecido de estar aquí, muy contento de tener esta acogida con este festival también. Perfecto. Licenciado, vamos a dar inicio a esta pequeña entrevista preguntando sobre por qué la Facultad de Artes y Humanidades, y en específico la carrera de Artes Musicales, decide ser parte de este gran festival llamado Vive Música. Bueno, vale la pena mencionar que esto no nace de la noche a la mañana. Incluso desde antes de pandemia se venía conversando de la posibilidad de hacer un festival, de tener un evento que nos represente en cuanto a la carrera, como nosotros hacemos Artes Musicales, y que se pueda expresar o se pueda manifestar a través de los colegios, que los colegios también conozcan que en la Universidad Católica existe una carrera de Artes Musicales. Entonces, habían acercamientos pequeños, pero creo que este festival consolida realmente, acerca al colegio con la Universidad Católica, en este caso la carrera de Artes Musicales. Perfecto. Licenciado, cuéntenos un poquito acerca de la organización de este mismo evento. Sabemos que también hay una empresa aparte que está manejando el tema de la organización, de los alumnos y un sinnúmero de otras aristas. Sí, cuando nosotros nos planteamos este festival, necesitábamos ayuda, necesitábamos tener ese poder de convocatoria, poder llegar a otros lugares y hacer lo más grande posible este festival. Entonces es ahí como contactamos a un amigo nuestro que a través de su productora Beyond Music, Eddie Chian, pues nos prestó su ayuda, su colaboración, su contingente, y es cuando él entra también a formar parte de la organización de este intercolegial. También, bueno, somos muy cercanos porque su hermano estudió en la carrera. Entonces había esa cercanía, esa similitud, y nos sentamos a conversar, a tener muchas reuniones, a darle forma al proyecto, a buscar apoyo, a buscar auspicios dentro de la universidad también y fuera de ella, y que creo que lo hemos conseguido. Sabemos que la Universidad Católica es uno de los auspiciantes principales de este festival, y aquí nos podemos dar cuenta de esos frutos, de tantas reuniones, de tantas horas planteando la idea, pasándola a papel, viendo que todo esté bien estructurado, y ahora lo podemos ver ya palpable, porque como sabemos, la semana pasada fue la primera ronda de clasificación para lo que se viene más adelante, que son las semifinales y las finales. Eso de ahí, chicos, los tendremos en los próximos bloques. Desarrollaremos un poco más la idea junto a Eddie Chan, que también se encuentra aquí, que también es organizador junto a su productora Beyond Music. Licenciado Vargas, luego de todas estas reuniones, llegaron a un punto clave que fue ya establecer las bases del concurso. ¿Con cuántos participantes se cuenta se contaba para esta ronda preclasificatoria hacia las semifinales? Este festival se forma en dos categorías, categorías de bandas y de solistas. Se tuvo aproximadamente casi 50 intervenciones musicales sumando las bandas y los solistas. Aproximadamente llegamos a unos casi 30 colegios
de la ciudad. Obviamente se hizo una convocatoria masiva. No todos responden porque tal vez no tenían la posibilidad de hacerlo, por el tiempo, por muchas otras razones, pero creo que los cálculos, los números están en nuestro favor y más o menos nosotros pensábamos, lo proyectábamos para esta primera edición, porque déjame decirte que queremos continuar, queremos hacerlo más grande aún. Pues estábamos dentro de del número ideal para iniciar este festival. Entonces tenemos aproximadamente, como te decía, casi 50 intervenciones que escuchamos la semana pasada y que ahora pues de esos clasifican 10 y 12, 10 solistas y 12 bandas. Perfecto. ¿Y qué tal el tema de la calidad de los participantes? ¿Cómo lo vio usted como un experto en el tema musical? Bueno, déjame decirte que ahí hubieron varias situaciones. Una de ellas es que yo, cuando estábamos conformando los jurados, para mí era muy delicado ser jurado. Como director de la carrera, conozco a muchos profesores de los colegios, conozco a muchos estudiantes. Yo sabía que iba a haber el nivel, que iba a haber un buen nivel, pero no me esperaba tanto realmente. Y sí, hubiera sido muy difícil ser jurado por ese nivel que se tuvo en la participación de los colegios, de los solistas, unas voces espectaculares. Y bueno, pues creo que ahora las cosas se tornan más difíciles, pero realmente estamos muy complacidos con lo que se oyó, con lo que tuvimos. Creo que esto va a ser un buen semillero de músicos a nivel profesional en la ciudad de Guayaquil. Perfecto, licenciado. ¿Qué le parece si ahora vamos a ver un pequeño reportaje, un resumen de lo que fue esta ronda clasificatoria para las semifinales que se vienen muy pronto? Veamos. Perfecto. En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil se llevó a cabo el festival intercolegial denominado Vive Música. Este programa se realizó en el aula magna de la UCSG, en donde estudiantes de diferentes establecimientos llegaron a demostrar sus talentos y pasión por la música. La iniciativa de este evento fue organizada por Beyond Music junto a la Facultad de Música, que dio inicio el 9 y 10 de agosto. El magíster Gustavo Vargas, director de la carrera de Artes Musicales, da más detalles sobre el proceso que se organizó para dar apertura a este concurso intercolegial. Bueno, la Universidad Católica a la vanguardia siempre, ¿no? Es muy importante para nosotros ser ese semillero, convertirnos en ese eslabón, en esa unión que necesita el colegio y la universidad. Saber que si desde el colegio se hace arte, pues en la universidad también se lo cultiva, y pues ser ese semillero de futuros artistas y de nuevas generaciones de músicos para nuestra ciudad y para el país. Tras arduas presentaciones que contaron con una mesa de jurados, los participantes que lleguen a ser seleccionados buscarán alcanzar los premios otorgados por instituciones privadas y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La magíster Alemania González, decana de Artes y Humanidades, nos comenta. Sí, hay premios Universidad Católica en el sentido que vamos a dar unas becas estudiantiles, y también hay unos premios monetarios porque se ha hecho la gestión para que hayan auspiciadores y nos permitan hacer más interesante este intercolegial. Diferentes categorías se presentaron en este concurso, como solistas y bandas que tuvieron el honor de representar a sus establecimientos. Nuestra universidad siempre aportando al talento de los jóvenes, reportó para ustedes Hilary Maruri. Muchísimas gracias a Hilary y Maruri por traernos este reportaje y darnos a conocer un poco más de lo que fue la ronda clasificatoria en el festival Vive Música. Licenciado Vargas, para ir culminando ya la entrevista, algunas palabras a los chicos que nos están viendo, que también participaron dentro de esta ronda clasificatoria, algo que les quiera decir. Bueno, básicamente que continúen cultivando este arte que mostraron. Es muy bonito saber que existen generaciones de músicas que están preparándose, que están formándose, que están creando arte, creando cultura para nuestra ciudad que tanta falta nos hace. Se vienen muchas sorpresas para la semifinal y para la final. Que estén pendientes, que sigan nuestras redes, que sigan los canales del festival, y pues adelante siempre.
Perfecto, muchísimas gracias al licenciado Gustavo Vargas, director de la carrera de Artes Musicales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Con esto de aquí vamos a ir a nuestro primer corte del programa, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con más de Agenda Universitaria. En este segundo bloque tenemos a Eddie Chan, organizador del Festival Intercolegial Vive Música. Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues eso, emocionado por lo que se viene con el Festival Vive Música. Sí. Perfecto. En el primer bloque tuvimos al licenciado Gustavo Vargas, quien es el director de carrera de Artes Musicales de aquí de la Universidad Católica. Pero ahora queremos hacerte una pregunta súper importante a ti, Eddie. Sabemos que eres el organizador, estás a tope con el tema de la logística del festival, de los concursos, de los participantes, absolutamente todo. Cuéntame, ¿cómo nace esta idea de hacer un intercolegial de música? Pues realmente nace de... Pues yo vengo de una familia de artistas y pues cuando estaba yo en el colegio sentía que aunque había ciertas competencias, faltaba, digamos, darle este marco que le estamos dando junto con la universidad en este momento, que tuviera como esta acogida, que hubiera esta, se le diera esta magnitud. Entonces, como comentaba Gustavo anteriormente, hay mucha cercanía con la universidad por mi familia, incluso hasta mis papás se graduaron acá. Entonces, siempre la Católica y la gente que trabaja acá, pues le he tenido muchísima admiración. Y veníamos conversando acerca del tema. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Queremos hacer algo que se convierta en un semillero, como una cantera de artistas con proyección internacional. Esa es la idea. O sea, ese es como el sueño, digamos, de mi equipo y mío con respecto a esta proyección que tiene Vive Música. Perfecto. ¿Sí? Háblame ahora de un poco la organización. ¿Cuánto tiempo les tomó llegar hasta donde están hoy, hasta la semana pasada que pudieron realizar la primera presentación, por así decirlo, de todos los alumnos inscritos? ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, en ese caso, te digo que sí tuvo su complejidad porque, pues, primero ir cocinando la idea para darle forma, ¿no? Desde, decía bien Gustavo también, desde antes de pandemia. E intentamos varias veces ver pues, si en el 2020 se hacía de manera virtual, no se pudo. 2021 también tuvimos, recordamos, otro rebrote, entonces no se pudo. Vimos que este era el momento, empezamos a hablar desde febrero, de cómo lo podíamos hacer, si lo hacíamos en una sola fase o varias fases, como ha terminado siendo. Y luego el otro reto era la convocatoria, o sea, cómo llegamos a todos estos colegios y cómo van a responder. Y realmente, pues a pesar de que, digo a pesar porque tuvimos un alcance de más de 150 colegios a nivel de San Borondón, Durán, Guayaquil, de todas maneras tener de 50 a 60 colegios que respondieron registrándose, eso realmente fue positivo. Y fue lo difícil, era hacer que confirmen su participación, porque muchos llegaba el mail, pero de repente no lo podían contestar porque no llegaba a la bandeja de correos. Entonces, todo ese tipo de cosas que parecen detalles menores hacen que bueno, que este proceso tenga su labor así muy, muy, muy minuciosa. Pero al final tuvimos dos jornadas muy, muy buenas, con muy buen nivel. O sea, estamos muy emocionados de lo que
se viene para la semifinal porque los chicos nos dejaron gratamente sorprendidos. Perfecto. Ahora que tocaste el tema de los dos días de audiciones, sí. Háblame un poquito de cómo fue la experiencia, tanto tú como parte del jurado, viendo todo el apoyo de los chicos de la carrera de artes musicales también. Cuéntame, ¿cómo fue ese balance? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué sentiste? ¿Qué tal esos dos días? Pues fue increíble porque con esta colaboración de la universidad y de la carrera de artes musicales, hicimos un equipo realmente sólido como para poder darle a todos nuestros visitantes y nuestros participantes esa experiencia de su registro, que tuvieran su gafete, que hicieran sus contenidos en redes. El canal pudo sacar entrevistas, que ellos pudieran dar sus palabras. Entonces se sintieron realmente protagonistas de este festival, que ese es otro de los ingredientes que queríamos sumar. Entonces eso nos puso realmente felices, y yo como jurado también me sentía con una responsabilidad importante, porque estamos hablando de que chicos, aunque muy jóvenes, de todas maneras a veces en ese momento, de este momento de su vida, puede ser que sea un antes y un después. Correcto. Entonces, tomándolo con esa seriedad, asumimos mis otros colegas y compañeros en el jurado y yo, esa labor de poder, aunque tuviéramos, no sé, tal vez no todas las participaciones podían ser de total excelencia, pero definitivamente dejarles algo que podemos saber que les iba a servir para más adelante. Perfecto. Sí. ¿Y qué tal la participación de los estudiantes, hablando netamente de la calidad, tanto artística como musical, entre todas las aristas que engloban en la calificación para pasar a la siguiente ronda? Claro, teníamos dos categorías, ¿no? Solistas y bandas. En los solistas había temas de afinación, de ritmo, del manejo de escena, y en ese aspecto hubo solistas que realmente nos dejaron impresionados. Uno dice, con tan corta edad, 16, 17 años, ya manejan el escenario como para decir, bueno, ¿qué pasa? Ellos con una carrera de música, con 5 años más de preparación, ¿dónde pueden estar? Que esa era la idea. Y con respecto a las bandas, también sabíamos lo difícil que había sido este año poder reunirse a ensayar, ¿no? Por lo poco tiempo que tuvieron después de volver a clases y volver a ensamblar, muchos de ellos se unieron para el festival, otros tocaban desde antes, y teníamos eso, ¿no? El ensamble, la calidad de ese tema, realmente súper alto, Luis. O sea, estamos muy, 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 muy emocionados porque nos sorprendieron todos, en realidad. Perfecto. Muy bien, Eddie. Con esto de aquí vamos a irnos a un pequeño corte. Vamos a regresar súper rápido con el último bloque porque aún nos faltan ciertos puntitos que tocar. Por ejemplo, la siguiente ronda de semifinales, entre otras cositas más. Así que ustedes que nos están viendo en casa, no se despeguen del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, porque ya regresamos con más. Regresamos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria. Seguimos con Eddie Chan, organizador del Festival Intercolegial Vive Música. También es parte de la disquera Beyond Music. Así que vamos a seguir hablando de este gran festival que tiene emocionados a la mayoría de colegios de la zona 8 de El Guayas. Así que, pues nada, Eddie, nos quedan un par de fases más. Estamos hablando de la semifinal y la final. Correcto. También sé que tenemos una sorpresa, que eso se van a dar cuenta el jueves, así que no les voy a decir nada, van a esperar hasta el jueves. Pero vamos a hablar ahora del siguiente paso, que es la semifinal. ¿Qué se viene para la semifinal, Eddie? Bien, para la semifinal tenemos, pues obviamente se ha hecho un filtro y se sabrán los clasificados, que van a ser en la categoría de solistas, 12 solistas,
y en la categoría de bandas, 10 bandas. Perfecto. Para esto vamos a tener pues una temática especial que vamos a revelar el día jueves en esta transmisión. Pues lo increíble es que va a ser ahora en el Aula Magna, o sea, nuevamente, pero esta vez va a poder llegar toda la audiencia de los colegios, toda esa comunidad colegial, los que quieran venir a apoyar, las familias, los amigos, en sí, todo, pues esa barra para cada uno de los participantes. Entonces, eso va a ser muy interesante. Vamos a tener jurados invitados también, van a estar nuestros embajadores, DiCapo y Pamela Cortés. Entonces, bueno, va a ser una jornada súper, súper chévere. ¿Qué tan influyente es tal vez eso de que ya tengan barra, por ejemplo, para un participante? ¿Qué tan importante o tal vez qué tan malo sea que haya una barra ya puesta ahí en el Aula Magna? En el evento, yo creo que más bien va a ser una prueba de fuego para los participantes, porque sabemos cómo estuvieron con un jurado, pues simplemente tendríamos 4 o 3 personas, pero en el momento en que tienes mucha gente gritando y quizás mucha gente que pues no va a gritar en contra tuya, pero está viéndote y sabes que arenga por otro participante, eso también puede desconcentrar. Entonces, puede ser muy positivo dependiendo de cómo lo resuelva cada participante. Siempre tener público, en lo personal, como cantante, o la poca o mucha experiencia que pudiera tener en escenario, a mí me conecta más con la canción. Pero cuando estamos hablando de una competencia, es un ingrediente que hay que saber manejarlo. O sea que yo realmente les deseo a todos los participantes la mayor de las suertes, pero sí, sí va a ser un condimento especial. Perfecto. Y para ya ir cerrando un poco la entrevista, ¿qué le dirías a los chicos? Porque ya hay un grupo selecto que va a pasar al semifinal. Estos se van a enterar el día jueves, tanto solistas como bandas. Así es. Así que para ese grupo selecto, que aún es un misterio, ¿qué les podrías decir para que vayan preparándose para la siguiente fase? Bueno, chicos, en realidad, pues los que queden seleccionados, a dar todo, a entender que realmente este puede ser un punto de inflexión en su carrera, si se quieren dedicar a la música, y como hemos visto que lo han tomado en serio, pues a trabajar todos los días, que no es solamente hace falta talento, sino también muchísima dosis de práctica y de esfuerzo. Así que que lo den todo, que el resto pues va a ir llegando. Perfecto. Eddie, se nos queda por aquí las redes sociales. ¿Dónde pueden encontrar las últimas noticias del festival? ¿Cómo se pueden contactar para alguna duda? Por favor, redes sociales y números telefónicos. Perfecto. Las redes de en el caso de Vive Música, arroba Vive Música Fest, tanto en TikTok como en Instagram y en Facebook también. Y pues los números de contacto están ahí, el 0987-034431. Y cualquier información a intercolegial@vivemusicafest.com. Perfecto. Hey, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Universitaria. A ti, Luis. Ha sido un placer poder dar la cobertura de este gran festival para los chicos de colegio. Y con esto de aquí nos vamos a despedir hasta el día miércoles. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Nos vemos.